Muy buenas noches. A ver. ¿Dónde está la gente? Tiene luz. No hay nada, pero presente. Hola, abuelo. Hola. Yo no. Hola, Elizabeth. Hola, Janet. ¿Qué tal? Un poco nerviosa. ¿Y eso? No sé, los hombres en el tejado me ponen nerviosa. Hombres. ¿No ves a los hombres en el tejado ahí arriba? Sí. Pero, ¿por qué? Hay tío en este juego, bueno, imagino que como solo discurso para gobernador. No lo sé. Pues si están hablando, no me entero. True. Oye, ¿escuchas True?
Hola, abuelo. ¿Abuelo? Pues esto es una putada, tío. No voy a poder escuchar nada ni hacer nada. No se escucha. No se escucha nada, ¿eh? ¿Se te escucha bien? Pues esto es una putada, tío. Yo no escucho nada. No sé, me he venido aquí a probar, a ver si escucho o no. Te puedes poner al lado de Eduard. Nada, tío, yo no escucho nada, qué putísimo asco, chaval. Thank you.
Total, que he reiniciado para nada. Porque es que sigo sin escuchar nada. Así que. Me dan ganas de quitar el stream, te lo juro. Nada, ni yéndome más para atrás. Pues mira, sabes, a veces me voy a poner de servicio. Paso de estar aquí, si no puedo escuchar nada. Es una putada, lo del culín. Es una putada, tío. Me ha hecho como me ha pegado, pero no me ha pegado. Thank you.
Hola Santiago, pues la verdad es que fatal, porque va fatal hoy el Athletic para mí, no sé, va un poco mal. No he podido escuchar el discurso, no he podido hacer nada. Buenas, señorita Elizabeth. Llego tarde. Hola, Florence. ¿Qué tal? Pues bien, pero bueno, yo me he tenido que alejar de aquí. ¿Y eso por qué? No. Ah, lo de siempre. Sí. El cansancio. ¿Ves? Es que no escucho nada. Por nada. Voy a tener que poner el directo del Miller, la verdad. Pues muchas gracias a los contendientes. Señor Faraday, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Me presento para el que no me conoce. Soy Maximilian Faraday, máximo representante del estamento legal policial y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Hace unas cuantas horas se presentó una moción en el Senado, la cual se aprobó en base a la petición ciudadana del estado de Silver Peak. Esta proposición que ha aprobado el Senado es la siguiente: disolución total del cuerpo de la Policía Metropolitana del Estado de Silver Peak a petición de la ciudadanía y la instauración del cuerpo del sheriff. Eso quiere decir que desde hoy el cuerpo del sheriff empieza a funcionar en el Estado de Silver Peak. Hay un sheriff del Estado que ya está estipulado. Era un antiguo miembro del cuerpo policial, así como sus ayudantes, sus sheriffs adjuntos y sus jefes adjuntos. Todas las comisarías del estado de Silver Peak serán atendidas por el servicio del cuerpo del sheriff. El cuerpo del sheriff estará a disposición de la ciudadanía. Si quieren ustedes conocerlos, no habrá problema ninguno. Desplácense a las comisarías y ellos mismos se presentarán. ¿Y qué diferencia También. hay?
Si me permite acabar, Murphy, lo entenderá. También, por mandato del Senado, la oficina del Marshall abre en Silver Peak. 4 Marshalls del Estado han sido destinados a este Estado para gestionar la función y las investigaciones federales. Es decir, va a haber más presencia federal. Como todos ustedes saben, el Estado de Silver Peak se encuentra ahora mismo en un estado de excepción por orden presidencial debido al agravio cometido en el robo del oro federal. Por esa circunstancia, todas las investigaciones en referencia al oro pasarán a formar parte del cuerpo del Marshall. También indicarles que el cuerpo del Marshall está a disposición del ciudadano. Todo lo que requieran se atenderá. En referencia al oro federal, no se les va a dar detalles concisos de la investigación por la protección de la misma. Lo que sí se les puede decir es que se están haciendo grandes avances y en breves verán los resultados. Se ha obtenido bastante oro del robado. No le voy a decir la cantidad exacta porque no se me permite por la investigación. Lo único que les puedo decir es que la investigación está avanzando. Cuanto antes terminemos, antes este estado volverá a su estado normal. Se librarán del estado de excepción. Por lo demás, simplemente quiero agradecer a la ciudadanía por su cooperación en la recuperación del oro. Toda recompensa que se estipule por el oro se puede mejorar. El Departamento del Tesoro está valorando si aumentar el tanto por ciento, junto con lo que han ofrecido los que se presentan a gobernador, para así mejorar la vida y mejorar y agradecer el servicio que aporta la ciudadanía. Todo esto se estipulará una vez haya un gobernador en funcionamiento. Sin más, estamos a su disposición y ante cualquier duda que necesiten o tengan, la oficina de Blackwater, del edificio grande que está al lado del Departamento de Justicia, está a su disposición. Muchas gracias y buenas noches. Una pregunta. Pero no me ha dicho qué diferencia hay. Contéstelo de Murphy. ¿Y qué pasa con los candidatos de los sheriffs de, o supuestamente lo que iban a ser en los pueblos? Todos tienen la opción de formar parte del cuerpo del sheriff y pueden ser destinados al pueblo que ellos soliciten. No habrá problema ninguno. Todo aquel que quiera postularse para el cuerpo del sheriff puede hacerlo. Vale, ¿y el pueblo es el que va a tener que pagar a esa policía? O sea, negativo. Esos sheriffs. Pero si lo que está diciendo es la policía, pero que la policía ahora se llama sheriff y controla todo el estado, no tiene mucho misterio. Pero se puede hacer turno de palabra. Señores, turno de palabra. ¿Qué diferencia hay de policía a sheriff? Porque creo que es lo mismo, pero con otro uniforme. La diferencia es que el cuerpo de policía estaba corrupto desde dentro y se ha disuelto por eso. Todos los corruptos se les ha sido despedidos y juzgados. Ahora mismo hay un nuevo cuerpo del sheriff, hay nuevos oficiales que, como pueden ver, no son los que estaban antes en el cuerpo de policía, que han sido seleccionados específicamente para el desempeño de su labor. Pero si usted antes era el jefe de policía y dice que estaba corrupto y ahora es el jefe del sheriff... Yo no he dicho que yo esté corrupto, Murphy. Yo le he dicho que yo soy el representante del Departamento del Tesoro. Estaba aquí haciendo una función que es resolver lo del oro. Yo soy un agente federal. En mi representación de agente federal me han seleccionado para formar parte del cuerpo del Marshall. Como ya le he dicho, esto es una orden que viene directamente de una aprobación de una moción en el Senado. ¿Más preguntas? Sí, Asael Rosenberg, del periódico. Una pregunta para los candidatos. Han dicho, para ambos, por supuesto, que respondan en el orden que ellos estimen oportuno. Han hablado de muchas subvenciones, muchos temas de gran valor y de importancia para aquí en nuestro querido estado de Silver Peak, pero no se ha tratado en ningún momento de el tema de dónde va a salir todo ese dinero que están comentando. Me refiero al tema de impuestos. No se ha hablado sobre ello. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieres hablar vos primero o yo, como quieras. No, hablo yo si no te molesta. Adelante. Perfecto. Pues mire, será una revisión de las cuentas actuales del Estado para ver en qué posición estamos y en muy negativo directamente podemos permitirnos dar ese tipo de subvenciones. Aparte de eso, yo como candidato ya tengo algunas personas que me quieren dar subvenciones externas para poder facilitar ese tipo de donaciones. Aparte de eso, también
en el caso de que sea necesario. Ya le he dicho de que vamos a intentar recortar, bueno, algunos sueldos, como ya hemos dicho, los nuestros, para así evitar sobrecargar la maquinaria del Estado. Pero bueno, eso sería, en pocas palabras, todo. Tengo algunos caballeros que tienen pensado subvencionarnos para así no sobrecargar todo esto, y aparte haremos una revisión de las cuentas para asegurarnos en qué punto estamos. Bueno, de nuestra parte, como fue presentado al principio, una de las ideas fue la auditoría gubernamental. No queremos proponer nada, ni propusimos nada que no fuera algo lógico o que pudiera practicarse de forma coherente. Por eso no hablamos de números, sino de baremos. No sabemos realmente, y por eso es una de las ideas que plantamos, no sabemos realmente cuál es la situación económica del Estado. Por eso nosotros no presentamos ideas económicas con números específicos. Sí, lo que podemos, al menos una de las ideas, señor Tru, que teníamos para poder paliar un poco la situación, era justamente la toma de productos de empresas cerradas. No sé si ustedes son conscientes, pero muchas de las empresas que hemos tenido en el estado de Silver Peak han cerrado durante todo este tiempo que hemos estado nosotros caminando por acá, y nadie sabe qué pasa con esos productos que quedan en sus almacenes. Una de las formas de poder hacernos cargo de esos baremos de préstamos que daría el Estado sería teniendo en consideración lo que se encuentra en los almacenes de las empresas cerradas, ¿sí? De esta forma podríamos afrontar la toma de nuevas empresas con un gasto más liviano por parte del Estado. Yo hay una realidad, y esto creo que todos me conocen, y le pido disculpas, pero me extiendo un poco más de la cuenta. Yo antes de tener la tienda general tenía un establo, y yo empecé con esa ayuda de $60. Hay una realidad que tenemos la posibilidad, todas las empresas, de vender excedentes. Esa es una facilidad que ya otorga el Estado. Si uno trabaja arduamente, el fruto siempre se ve. Nosotros apostamos también a ustedes como Estado. No somos personas que vamos a dar por el simple hecho de dar, sino que también vamos a apostar a sus esfuerzos, a sus ideas y a todo lo que ustedes quieran llevar adelante en Silver. Eso sería lo que nosotros proponemos. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes más preguntas? Sí. Han dicho, Murphy, el pescadero. Han dicho que van a aumentar el pago de los tesoros y el oro que se encuentre. ¿Pero qué pasa con toda la cantidad de oro que ya hemos entregado? Nos deberían compensar por ese gran esfuerzo. Aún más. Murphy, quiero que tengas en cuenta una cosa. El esfuerzo que ya habéis aportado es un esfuerzo que ya se os ha pagado. Y se os ha agradecido con una compensación económica. Y quiero que dicho tengáis... que es un 10% solo del valor. Y eso es un insulto. Sí, sí. Eso es un insulto a lo que puede llegar a costar verdaderamente cada lingote. Así que me está diciendo que cada lingote puede costar $200. Si es solo un 10% lo que están pagando ahora. Murphy, así que no me jodas. Murphy, tenga en cuenta una cosa. Eso sería $3.200 por cofre, para ustedes, para el Estado. Pero no se equivoque, ese dinero, o ese oro, que ya pertenecía al Estado, fue un oro sustraído, Murphy. Y nosotros, bueno, el Estado, de buena fe, ya dio una suma económica bastante aceptable, pero viendo la necesidad de que aún falta encontrar una parte, pues de mi parte lo que sí que tenemos pensado es aumentar un poquito el valor que se va a pagar. Pero un momento, Murphy, pero quiero que tengas en cuenta de que tienes dos opciones. Si lo encuentras y lo entregas, te llevas esa buena ayuda que se te ofrece. Tienes la opción, quedártelo y jugártela a que nuestro querido jefe de la policía te detenga. Sí, para no, acabar no como la mujer de Tru. No. Por eso mismo lo digo, yo lo digo a buena fe. Ese dinero o ese oro pertenecía al Estado, por fin. Y se lo está pagando para que lo devolváis. Yo creo no, que... No, entiende la gente que se lo digo, por favor, Vanderbilt. A ver, dicen que es solo un 10% del valor. O sea, es un dinero de lo que estamos hablando. Y encima, dicen que es algo del Estado, es una investigación,
en la que tenemos que ser nosotros los que busquemos el tesoro, no ustedes. Y encima nos dicen que no nos pueden dar información de cuánto oro se ha entregado o cuánto oro falta. O sea, se están contradiciendo las cosas. O nos dicen algo, bueno, o no nos dicen nada, por favor. Bueno, justamente... Es que soy borracho, no es gilipollas. Que tenemos... Bueno, sí, con tu permiso, por favor. Justamente esa es una de las ideas y una de las complicaciones que nosotros queremos dar solución. No vamos a hablar de nuevo de números porque no sabemos cuál es la situación real del Estado de su formato económico. Pero sí somos conscientes, y acá el señor Miller puede dar testimonio de mismo, de que ha encontrado oro y que no se le ha solicitado las pistas de las cuales pertenece ese oro. Por eso nosotros, nuestra idea es hacer un seguimiento. Yo no te voy a proponer algo que sé que no puedo cumplir o que tengo mis dudas, Murphy. Esa es la realidad. Sí, lo que te puedo prometer es que voy a hacer todo lo posible para hacer un seguimiento y saber realmente que todos tengan conocimiento de cuáles son aquellas pistas que ya fueron otorgadas desde la parte que busca hacia el Estado en respecto al oro. Y sí vamos a hacer un pago, pero por el simple hecho del conocimiento de aquellas pistas que se otorguen. ¿Sí? Ejemplo, Murphy. Si vos, por ejemplo, encontraste en algún momento la pista 6, bueno, se te dará un pago. ¿Cuál va a ser el pago? Sinceramente no te puedo decir porque realmente no tengo conocimiento del estado económico que tiene Silver. Esa es la, y con disculpa, pero esa es una gran diferencia. Nosotros no vamos a dar promesas que no sabemos que vamos a cumplir. Yo sí, lo que les estamos prometiendo son esfuerzos personales que vamos a realizar para poder hacer todo mejor. Sí, porque al menos entiendo de nuestra idea, perdón, Murphy, pero la idea nuestra, y esto creo que todos estamos de acuerdo, es que hay poca transparencia. Van a ver los pósters que vamos a estar empezando a poner en todo el estado, de que al menos nuestra idea es que haya equilibrio y transparencia, entrega de información. Yo, por ejemplo, no sé cuáles son las pistas que ya fueron buscadas, no sé cuáles fueron las pistas que ya fueron encontradas y subo otro órgano. Justamente. Entonces, justamente como tenemos esa situación, es la que queremos solventar. Nosotros no vamos a hacer promesas de números, sí vamos a hacer promesas de esfuerzo, sí vamos a hacer promesas de transparencia y sí vamos a hacer esfuerzos en que haya un equilibrio en el Estado. Bueno, veremos. Tony Grover, de la minería de Annesburg. Quería hacer una pregunta a los candidatos. ¿Qué pasa con el valor actual del oro? O sea, me refiero al oro legal. ¿Va a haber una revisión del valor de los minerales? Por ejemplo, la gente se ha vuelto a los ríos a batearlo buscando pepitas de oro. Y estas pepitas a día de hoy se evaluaron mucho al principio de la crisis que ha habido con el oro en Silverville. Y están ofreciendo una cantidad irrisoria por las pepitas de oro. Mi idea es que se fomente la fiebre del oro en Silverville, que no solo se centre en el oro federal, sino que se fomente la extracción de oro de las minerías y de las bateas de los minerales que hay en los ríos. ¿Han pensado en ello? Mire, personalmente, Glover, usted me conoce bien y yo, por ejemplo, lo entiendo. Porque en mi caso, teniendo la tienda general, he comprado bateas para las personas y nadie me ha comprado ninguna. Eso siéndole completamente sincero, y ustedes saben bien que hace mucho tiempo que tengo la tienda. Personalmente, tenía entendido que las pepitas iban en relación al precio legal del oro. Sería una cuestión que se podría hacer una revisión y, como hemos dicho, nosotros como grupo de gobierno sabemos que hay cosas que no tenemos claras, hay ideas que no conocemos en profundidad. Por lo tanto, en el caso de su consulta y su duda, nos gustaría presentar, en el caso que nosotros quedemos electos, un comité para poder hacer una revisión de su propuesta, teniendo siempre a personas que tengan conocimiento fáctico de su propuesta y poder darle una solución real y concisa. Tiene mucho sentido que una pepita de oro valga menos que una zanahoria.
Yo llevo tiempo luchando con el gobierno y el ayuntamiento de San Denis para que manden equipos de prospección a Annesburg para horadar en la montaña y encontrar mayor cantidad de oro y minerales, que es lo que me pedía en un principio el Banco Central de San Denis. Ahí está y la cosa. Nunca se realizó y no damos abasto pues para la producción de oro. No se saca oro de Annesburg. Glover, sobre el tema de la prospección se puede volver a mirar, pero quiero que tengas en cuenta. Nosotros, como gobierno, solo somos un estado y no podemos tampoco tocar lo que diga el Banco Federal. Ya, se puede mirar sería... se podía intentar... Mandar un equipo de expertos, es que no pido más. Mira, Glover, Yo creo que cualquiera de los dos estamos de acuerdo en intentar ayudarte en ese aspecto, pero quiero que tengas en cuenta una cosa. Nosotros solo somos gobernadores, no podemos tocar lo que son las cuentas del Banco Federal. Pero si no le ayudan a él, ayudan a la gente que quiere buscarse la vida. Claro, que le pagan 10 centavos por una pepita de oro. Que fomente de la extracción de oro, de las minas, de los ríos. Eso también sería bueno para el Estado, porque el oro que obtiene Annesburg y que obtiene la gente de los ríos, se lo venden luego al banco, que el banco se lo vende al Estado. Y eso es todo dinero para la economía de Silver, ¿entienden? Sí, yo lo entiendo perfectamente, Glover. Pero ahí está la cosa. Nosotros, como tal, no es que aumenten el precio, sino que se fomente la extracción de oro, ¿entiendes? Y luego, mire, precio, Glover, pues ya de parte nuestra, en el caso de proyectos, lo que le propongo es, por favor, le pido su proyecto. Y se acerca a hablar con nosotros y vamos a hacer una revisión de su proyecto. No le puedo dar una respuesta concisa y tomando una responsabilidad de la cual no soy consciente, que mi equipo no es consciente. Pero teniendo en consideración... Lo que he entendido es que ambos candidatos no tienen en consideración, ¿no? No es así. Yo tengo en consideración... A ver, no es solamente tener en consideración. Yo vuelvo a decir lo mismo. Nosotros lo que estamos poniendo a disposición de ustedes es nuestro esfuerzo. Por lo que me acabas de decir, hablaste mucho antes y poca importancia o relevancia se le ha dado. Yo te doy mi palabra de que en el caso de quedar electo, nos vamos a juntar y vamos a charlar sobre este tema, veremos el proyecto y veremos cuál es la situación real para poder darle una respuesta. Quizás no te pueda dar la respuesta que vos quieras, sí, y eso quiero serte sincero, pero sí te prometo que voy a poner el esfuerzo para poder darte una respuesta, que es lo que creo que estás buscando. De acuerdo, por favor, muchas gracias. El informe que le quiera dar a los candidatos, por favor, déselos a los dos para que ambos dos puedan contestarle. Entiendo que esta pregunta también la hace porque no sabe a quién darle su confianza. Por lo tanto, creo que lo más arbitrario sería darles a ambos dos la oportunidad de poder contestarle al informe. De acuerdo. Un momento, que el señor sheriff quiere decir unas palabras. Muchas gracias, señor Marshall. Bueno, en primer lugar, yo no soy el sheriff, ¿de acuerdo? Eso que no lo sepan. Miren, el señor Faraday, señor Marshall, ha explicado algunas cosas, ¿de acuerdo? Y él, bueno, es una persona que explica la parte legal, ¿no? La parte de cómo ha surgido esto, la parte del Senado. Miren, yo soy de pueblo, no soy de aquí, pero yo soy de un pueblo más pequeño que esto. Y así que les voy a explicar como persona de un pueblo a persona de un pueblo, ¿de acuerdo? Estaban ustedes preguntando, en concreto, señor Murphy, qué cambios había, ¿no? Y puedo entender que la respuesta que se les ha dado no es la que, como tal, esperaban escuchar. Se las voy a intentar responder, ¿de acuerdo? Y por mi parte, ahora no, porque no es el momento, pero por mi parte pueden hablar conmigo cuando quieran y resolverlas, ¿de acuerdo? Miren, es verdad que a nivel de estructura parece, ¿no? Digamos que... es cambiarle el nombre, pasar de ser policía a llamarse sheriff. Pero hay una diferencia muy grande. Lo primero, lo que ha comentado el señor Faraday. Estaba podrido, ¿de acuerdo? No funcionaba ni a nivel interno ni a nivel ciudadanía. Creo que la gran mayoría de ustedes estarán de acuerdo en que ver la figura de un policía era algo ajeno. Era algo que era lejano, que lo veían y no interesaba. Ahí es donde viene el principal cambio. Miren, antes de nada quiero comentar una cosa, ¿de acuerdo? Yo iba a ser candidato para ser sheriff en McFarland, ¿de acuerdo? Yo no he elegido este cambio, ni siquiera he elegido este puesto. Se me ha ofrecido y lo he aceptado, ¿de acuerdo? Así que en ese aspecto no tengo nada que objetar.
Lo que quiero que sepan es algo muy simple. Han cambiado todas las personas. Para que lo sepan y quienes no me conozcan, mi nombre es Silas Crenshaw, ¿de acuerdo? Actualmente, bueno, tengo el rango de jefe adjunto del departamento del sheriff. Sería el rango inmediatamente debajo del sheriff, ¿de acuerdo? Van a notar algo que les va a ayudar a todos ustedes. Y es que no vamos a ser, y disculpen a todos, pero yo hablo así y me van a entender todos estupendamente, no vamos a ir con un palo metido por el culo. Disculpen la palabra, pero creo que se entiende mejor. Vamos a ser cercanos a ustedes. Los que han hablado conmigo estos días lo han podido ver. Yo hablo bien, hablo con la gente y hago bien mi trabajo. Eso es lo que van a notar, un cuerpo funcional y un cuerpo que va a estar cercano a todos ustedes, que va a hablar con ustedes, que se va a interesar por ustedes. Y eso viene dado principalmente porque se ha renovado todo el mando del cuerpo. Ese es el principal cambio. No queremos ser una figura lejana, no queremos ser alguien que intimide. Queremos estar a su lado, hombro con hombro. Queremos saber qué coño les preocupa para poder arreglarlo. Que vengan y nos lo cuenten. Y si no, ir nosotros a preguntarles. Y esa es la principal diferencia. Van a tener un cuerpo que es del pueblo y que es para el pueblo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, si quieren la contesto, y si no, en otro momento. ¿Y esto no podríais haberlo dicho antes de organizar unas elecciones en McFarland para sheriff? Exacto, hace perder el tiempo a la gente. Les comento, yo en eso no tengo nada que objetar, ¿de acuerdo? En eso es una decisión que me ha venido dada. Yo me he enterado unas cuantas horas antes que ustedes, como bien ha comentado el señor Faraday, ¿de acuerdo? No sé cómo quieren que les comente que va a haber un cambio si ese cambio no se ha decidido, ¿de acuerdo? Efectivamente, aquí el alcalde de McFarland había preparado todo. Yo me había dado mi propuesta. Es alcalde, disculpe. Tenía todo preparado, ¿de acuerdo? El caso es que, bueno, ha habido un cambio. Y a los cambios hay que adaptarse. Y este cambio va a ser para bien. Solo pido que nos den una oportunidad, ¿de acuerdo? Que nos den la oportunidad de demostrar que va a haber un cambio real. No como los que se han prometido antes en el cuerpo de policía. Ahora va a haber cambios de verdad. Y los van a notar todos ustedes. No quiero... Adelante, señor Glover. Y ya me voy. Corey Glover, ya concluyo con esto. ¿Destinarán un sheriff a los distintos pueblos? Por ejemplo, uno a Rose, otro a Annesburg, cosas así. Vale, eso les comento. Es una cosa que todavía se tiene que terminar de hablar. Como ya hemos dicho, esto está muy fresco, está muy reciente. La idea principal, y esto lo tiene que responder otra persona, es que sí que haya gente que no tenga la figura de sheriff del lugar, sino que se encargue de ciertos pueblos, de la gente que vive ahí, ¿no? Sí, un poco, pero no va a ser una figura como lo que se planteaba antes de el sheriff de no sé dónde. Simplemente gente que se va a estar preocupando en concreto. Y le repito, porque lo ha dicho el señor Faraday y creo que no ha quedado claro. Todos ustedes, absolutamente todos, tienen la potestad de venir y presentarse. Y quieren decir ustedes, miren, yo quiero trabajar en Strawberry. Se habla y se valora y es una opción viable, ¿de acuerdo? No se cierran las puertas a nadie. Y como no quiero quitar mucho tiempo, solo quería dar esta pequeña explicación. Muchas gracias por su tiempo y que tenga muy buena tarde. Yo tengo una pregunta para la policía y la policía el futuro gobernador. Bueno, pues las series, me da igual. ¿Qué pasa con el dinero que nos robó el cabrón ese de Griffith? A mí me deben dinero. Y eso como lo ya tiene le dije que poner... el otro día, señor Murphy, eso es una investigación en curso y eso lo decidirá un juez. Si un juez dictamina que ese dinero ha sido sustraído de manera ilegal, se indemnizará y se devolverá a los usuarios afectados. Te lo dije el otro día en comisaría. Bueno, pues... A ver, este cambio se va más rápido. Lo están investigando y nos indemnizarán, porque... Y todo sale bien. La policía ya era corrupta y los mismos integrantes, muchos de ellos son de los ahora sheriff, no son de fiar. Disculpe, pero creo que usted no acaba de escuchar ahí, lo que han dicho, ¿no? Esos que eran corruptos ya se fueron fuera. Está lo mismo. Con tu permiso, mucho, pero poco. Las manzanas podrías que estaban en el departamento ya se limpiaron. ¿Quién dice que no queden gusanos en las manzanas? Eso está más que asegurado ya y más que mirado. Eso no se sabe. Y en el hipotético caso de que saliesen nuevos gusanos, también se limpiarán. Por favor, recuerden la naturaleza de la asamblea. Es a los candidatos al gobernador. Han sido ellos los que han sacado el tema y ha venido el Estado a tomar su decisión aquí. Con su permiso, si me lo permite. Sé que muchos de ustedes están en la misma situación que yo. Y esto ya lo voy a hablar como James y no lo voy a hablar como postulante a gobernación.
Primero que nada, quería darle las gracias. Ustedes saben que hace poco fui secuestrado. Entiendo la situación de cada uno de ustedes, tuya Murphy, tuya Molina. Porque en mi caso, por ejemplo, fui secuestrado y ningún policía a mí me ha tomado declaración. Es más, me tuve que acercar yo ante el juez Taylor para presentar mi declaración de mi secuestro. Por lo tanto, entiendo muchas de las cosas que ustedes viven, porque yo vivo en los mismos lugares, camino a los mismos lugares y paso por las mismas situaciones que ustedes. Me he puesto a disposición siempre que pude para poder ayudar a quien fuera de todos ustedes. Y justamente por la situación que viví, que también me estoy postulando para esto. Lo que quiero hacer es no tener poder por poder en sí mismo, sino tratar de buscarle un equilibrio a todo esto. Después de lo que yo viví, ciertamente fue una situación que me marcó. No tanto como James, sino la visión que yo tenía del estado en el que vivía. Veo a los niños que actualmente tiene la señorita Emma y me hacen acordar mucho a mis hijos. Yo tengo 3 hijos y me hace acordar mucho a ellos. Me estoy presentando no por poder, sino para tratar de dejar algo limpio para todos ellos. Sé que muchos de ustedes están en una situación que les gustaría estar mejor. Hay algunos cambios que vienen despacio, porque las cosas bien se hacen despacio. ¿Qué ha pasado con el señor Holloway, que también fue secuestrado? ¿Está vivo? Bueno, eso es tema policial, Glover. Madre mía, pobre hombre. Es tema del sheriff ahora. Bueno, del departamento del sheriff, entonces. A lo que voy es, justamente hay muchas cosas que todos queremos que estén mejor, pero hay muchas cosas que necesitan tiempo. Yo creo que le voy a pedir a ustedes, en el caso que nosotros quedemos como equipo de gobernación, es paciencia. Sé que ya tuvieron mucha, y se los agradezco. Y lo hemos charlado mucho en el día a día, ¿eh? Porque hay personas acá, y me atrevo a decirlo, por ejemplo, como Charlie, que son personas que no conocía en mi vida y actualmente las tengo como si fueran mi propia familia. Y es por eso que muchos de ustedes saben que, es más, cuando fue la presentación a la alcaldía de Blackwater, yo no me quería presentar, aunque muchos de ustedes me lo dijeron que lo hiciera. Pero viendo la situación que viví, viendo el contexto en el que estamos, me estoy presentando justamente para eso, y por eso también tengo estas 2 personas que tengo atrás. Señor Wilson, sí. Permítame que le... Bueno, por favor. No queremos que se extienda esto demasiado y... Solamente, si tienen la última pregunta, solamente podemos para una pregunta más. Yo por mi parte nada más, me estoy mojando un montón. Y ya estamos descarados hasta los huesos. Es que me da. He mojado hasta los... Por cierto, para ustedes una cosa. A partir de hoy mismo, a partir de ahora mismo, pueden ustedes mandar un telegrama a la señorita Brubaker con la decisión de su voto. Esta va a ser la primera vez que vamos a hacer también las votaciones. El que no pueda asistir la semana que viene, el sábado y el domingo, de 8 de la tarde a 12 de la noche, el que no pueda asistir puede enviarle un telegrama a la señorita Brubaker con su voto anunciando a cualquiera de los 2 candidatos. Yo mismo y la señorita Brubaker haremos el recuento los 2 días para que haya totalmente transparencia. Muchas gracias. ¿Algunas palabras de cierre, señores candidatos? Señor Benedict. Bueno, yo como tal solo tengo que decir que muchas gracias por, bueno, a todos ustedes por vuestro tiempo. Y igual que Wilson, yo solo quiero lo mejor para el Estado. Y espero que tomen su decisión. Y espero que, si no salgo yo, salga Wilson y que el Estado como tal siga adelante. Que la economía prospere, que el pueblo siga adelante y que las cosas mejoren. Es lo único que quiero. Así que muchas gracias por su tiempo. Con su permiso, aclaro que el telegrama de la señorita Brubaker es N390. Quien lo quiera utilizar, N390. Si uno quiere hacer el voto de esta, con este formato y no lo tiene, se lo repito entonces, N390. Entonces, N. 390, de mi parte, mucho más de lo que ya dije, no puedo decir. En esta semana que queda, estoy a disposición de cualquiera de ustedes para escuchar sus ideas. Y también estoy a disposición, tanto yo como todo mi equipo de gobierno, para acompañarlo.
Y saber lo que ves. Muchas gracias. Perfecto, y saber lo que ves. Muchas gracias. Ahora, los equipos de gobierno, por favor, se van a hacer una foto para el periódico. Me ha dicho el señor. Este buen hombre de aquí. Este buen hombre de aquí. Por favor, accedan aquí delante. Por favor, accedan aquí delante. Mía, tiene bastante peligro ese caballo. ¿Alguien puede llegar a montar el caballo? Arriba el atril. Vamos. True. Arriba el atril. True. Acércate un poco más, Marcus. Acércate un poco más, Marcus. No le oigo, True. No le oigo, True. Ah. Uy, perdón, que está lloviendo. O sea, aquí dentro. ¿No? Claro, no puedo poner la cámara. Entiendo, entiendo. Cuidado, el caballo. Maldito caballo. ¿Quién es el caballo? Bueno, aquí, no estaba bajo techo. Bueno. ¿Qué les parece? Pues la foto tenemos que hacerlo en gobernación, no lo mejor. No te preocupes, pues vamos ahí. Bueno, perfecto. No te preocupes, pues vamos ahí. Sí, sí, es que aquí sigue cayendo agua. Este no está sí. Bajo techo. Perfecto, vamos por allá, no hay problema. Si quieres. ¿Dónde tú quieres, True? True, sí. Muchas gracias a todos por haber venido. Se los agradezco. Sí, sí, haga la foto aquí, por favor. Estamos escuchando a los demás. Perfecto, no se mueva, sonríe. Perfecto, muchísimas gracias por su colaboración. Gracias, Drew. Un placer. Señor McAllister. Sí, dígame. ¿Le parece si vamos yendo a ello? Como quiera. Más que nada para que no se nos eche la noche encima. Sí, sin problema, como quieran. ¿Elizabeth? Sí, dime. ¿Te quieres venir con nosotros? ¿A dónde vais? Voy a enseñarle al señor Thomas un poco cómo funciona un arma, que no lo tiene muy claro. Pues es que estoy de servicio, no puedo salir ¿no? de a ¿vale? otros lados. A no ser bueno, que se tenga un aviso. Pues nada, probaremos a ver. Espero no tener que venir a la clínica. Bueno, pues lleven cuidado. Esperemos que no haya problemas. Bueno, pues nada, pues lleven nos cuidado. Marchamos entonces un ratillo. Luego te veo, Elizabeth. De acuerdo. Ahora. Hasta ahora. Bueno, pues nada. Ay, señor.
¿Qué es eso? Cross Movie. Dos sesiones. Oh, qué guapo, ¿no? Los jueves, dos sesiones. Hola, qué chulo el cine este. Mola, mola. Señor Miller, como le vuelva a ver cerca, le detengo. Perdón, es que está haciendo labores de periodista. Me es indiferente, no me ha pedido permiso. Bueno, si tampoco me lo va a dar. ¿Qué pasa? Nada, que se llevan al señor Benedict Vanderbilt detenido. ¿Qué? No sé hasta qué punto lo puedo contar, pero básicamente por... No lo voy a contar, a ver si me van a detener a mí ahora, como me faltaba ya. Pues sí, se acaba de tardar su discurso. Pues ahí se va esposo. ¿Ah? Bueno, me voy, que me esperan la distinción en... Bueno, pues nada. Buenas. ¿Buenas? ¿Está bien? Sí, porque me he sentido un poco mareada en el meeting y he venido a echarme un rato. Ah, vale, vale. Perdona. ¿Ya ha terminado? Sí, ya ha terminado. Y un poco impactada porque han detenido a Vanderbilt. ¿Cómo? Sí, sí. Se lo estaban... ¿Al terminar el meeting o durante? Al terminar. Se lo han llevado... los sheriff. Madre de Dios, sí que ha durado poco. Pues sí. Qué bien te queda el nuevo uniforme, ¿no? ¿A mí? Sí. Bueno, pues... Bueno, solo el chaleco ha cambiado. A ti también te queda muy bien. Gracias. Entonces, ¿se lo han llevado al terminar el modelo? Sí, sí, si quieres vamos allí y... Sí, vamos a continuar. Voy a poner el sombrero que está lloviendo. Ojo, oh, cotillar, dice. Bueno, es que Miller es así. Voy a comisaría, a ver si está aquí mi marido. De acuerdo. ¿Su marido es policía? Sí. Dante, bueno. Williams. Bueno, sheriff ahora. Ahora ya no hay policía, son sheriff. De hecho, creo que ahora es Marshall. Ah, pues sí, eso. Marshall. Pero no está aquí. Voy a ver en la otra comisaría.
¿Y por qué después? ¿Y por qué después de todo esto? En vez de ahorrarnos todo el discurso. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se han detenido al señor Vanderbilt? Ah, sí, eso lo he visto, pero... La verdad es que ha sido un poco impactante. No entiendo por qué y por qué han hecho que escuchemos todas las charlas y le van a detener. Pues, bueno, será para darle la oportunidad. Claro. No, pero... ¿Oportunidad de qué? Si ahora ya no se va a poder presentar. Nadie va a poder votar. Eso es obvio, es que... Pero lo más feo está lo que le han hecho al señor Claymore, que es que no tenemos en cuenta las cosas. Todo está súper feo. No podemos acercarnos allí. Es que eso, ese preguntado hace menos de una semana. Y pues, podía hacer las elecciones, me dicen que sí. Hace nada, el viernes, creo que fue el viernes, envié los papeles ahí a la Asamblea General esta, a ver si se podía. Me dicen que sí. Y el domingo dicen que han reestructurado todo. ¿Qué pasa? ¿Que esas noticias no las saben con dos días de antelación que van a hacer un cambio así de gordo en la policía? Pero... No sé, pero tampoco te precipites. Déjalo estar y ahora ves lo que ocurre. Pero... Tampoco te cabres si tomes decisiones... Hombre, no, pero no. Que hacen perder el tiempo, pero es que más... Yo tenía mejores cosas ya, que pero, hacer que estar trabajando todo, y haciendo... Todo tiene un sentido, o sí. no lo sé, pero hay que... La verdad es que volver a los series en Marshall es como volver... Sea Hola. Recaudador de impuestos. Ya, pero las decisiones en caliente nunca son buenas. Pero si lo que le han dicho es que lo que tiene que hacer es hacernos pagar al pueblo impuestos, hombre. Pero si Michael cree que eso no es lo correcto, pues si quiere decir que se va de la alcaldía, pues se va. Porque al final, pues eso es lo que quieren, recaudar dinero. Los ladrones. Pero si no, yo no pago impuestos, por lo menos. Ya, pero esta tarde me he reunido con el gobernador Marshall y me ha dicho que la tarea del alcalde era autofinanciar McFarlane. Y que si lo sirve, de hecho, todavía esta tarde me ha dicho que le he dicho, sí, creo que tengo que comprar la munición de los sheriff. Y me ha dicho, sí, lo tiene que poner a los de McFarlane, lo tiene que autofinanciar McFarlane. Y si quieren hacer algún acto cultural, alguna escuela, o si quiere ayuda para lo de los impuestos, o alguna duda, me pregunta. Yo no soy un recaudador de impuestos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que vaya por cada casa picando para recaudar? No, pero hay que pagar impuestos. Bueno, pues que lo recaude un recaudador de impuestos del gobierno. O el nuevo alcalde de McFarlane. A mí lo que me sorprende es que de repente tengamos sheriff y mansas. ¿El alcalde de McFarlane es usted? Que ya no. No, ya no. ¿Cómo que no? He dimitido. ¿Y eso por qué? Pues porque me han mareado, he estado convocando unas elecciones, presentando los requisitos, hablando con el gobierno, hablando con la policía, haciendo todo y de un día para otro cambian la policía. Y eso ya no vale para nada, ni va a haber elecciones ni nada, pues mira. Y ahora nos han hecho perder el tiempo 2 horas escuchando un mitin en el que se no acaban de llevar nada. Preso. Bien. ¡A Vanderbilt! ¿Qué dices? ¡No me jodas! Sí. ¡Yo lo he llevado preso! Pero ¿y eso no por qué? Que me jodéis la exclusiva. Pero si lo sabe todo el mundo. Pero si yo no sé leer, ¿qué más da, Tru? No voy a leer el periódico. Pero haré una fotito. O varias. Bueno, esa sí que la miraré. Le he hecho una foto siendo esposado. Pues nadie sabe por qué se han llevado. ¡Me la he hecho romper! Que... Ah, hombre, no. No se precipiten, por ahí es una simple investigación Drew, también. Usted que tiene. Pero eso ya no quita que ya no se pueda presentar. Del mundo. No, yo me acuerdo que sí se puede presentar si no hubieran hecho todo este circo. ¿Cómo se va a presentar un criminal o un supuesto criminal? Drew, usted que tiene experiencia entre barrotes, vaya a ver qué pasa. Pero no. ¿A quién ha detenido? Porque el señor Vanderbilt. ¿Al señor Vanderbilt? Vanderbilt dice. Vaya usted. Claro, pero es que... Que usted ha estado ahí en esa celda. Lo meterán en Sísica, que se está mucho mejor. Claro, se lo van a llevar a Sísica. ¿Ahí no es donde luego la gente muere? Pues no sé. Joder. Señor Mike. Dígame. ¿Quién dice que está? ¿De qué va a ser el futuro de McFarlane? Pues yo no lo sé, yo soy ranchero, que el inicio de McFarlane fui yo... Un criminal confeso. No, soy confeso, que narices, soy inocente. Pues,
Venga, Drew. Que podría ser buena idea el... un cambio de aires en otro lugar. No, no me lo voy a cambiar. Sí, claro. Esa es nuestra casa y nuestro sitio. Drew, usted que tiene influencia, coño, vaya ahí a la prisión, a ver qué le dice. Va a seguir siendo lo siguiente. No. Ser alcalde. Que me han echado. Ranchero. Que lo han echado. Si fui alcalde es porque lo pidieron todos los que ya ni se pasan. Por ¿qué es el, bueno. Lo de comer lo ponen ahora aquí? No, estamos bebiendo hasta el puto agua que cae. ¿Cómo? Sí. ¿Qué han detenido a Vanderbilt, dice? ¿Eh? ¿Quién me llama? Yo me lo he perdido. Ah, perdón. ¿Por qué no vamos ahí a más adelante? No, porque están no, hablando de cosas privadas. El gobernador no quiere. Oye, ¿cómo es el gobernador? El señor de la gabardina roja. Si no está ahí. No tiene un despacho. Pregunto. No, que se vayan al Palacio de Justicia y nosotros nos paramos ahí para mojarnos, coño. Ahí tiene razón. Ah, bueno, eso es verdad. Es que sí. Ya estamos sí, mojados. No, pues nada. Pero si se puede evitar más... Pues vamos. Vamos. Miren, lo que están ahí hablando en medio. Si hablan en el Palacio de Justicia, si es privado, es que no estamos mojando todos los que hay afuera. Pase, no, hombre, pase. ¿Ya han terminado? Bueno. Disculpe, ¿no habrán visto ustedes al señor Black, por casualidad? Señor Black, pues no. Hace un rato, pero antes del mítin. No es muy de mítin ese señor Black, ¿no? No, parece que no. Parece que no, de acuerdo. Muy bien. Pues voy a ver si encuentro el refugio de esta maldita lluvia, porque me estoy calando entero. Lleva buen abrigo, ¿eh? Sí, buen abrigo, pero esto, en cuanto se cala, es como bañarse con ropa vestida, literalmente. Estoy bien, papá. Yo me voy a ir a venga, casa. Venga, para que así no se mojan. Sí, y ya. Me iré también a dormir. Gente, podemos... Ya, pero sí. También con la llegada de los quizás han empezado a mover. Por la gente de Banjor, sobre todo que me preguntaron por la gente de Banjor. Recomiendo que quizás no es el momento de charlar de este. No, acá. Bueno, ahora no sé si vamos a charlar. Hablamos en la taberna si queréis. Sí, o si quieres, en alguna o más. Más sí, vamos a la taberna, vamos a la parte de arriba y lo hablamos sí, perfectamente. Vamos. Vente, Wilson, vente. Ya que Elizabeth, ahora vengo. Voy a hablar un momento. Bueno, vale. En cuanto termine, a retomar la charla que teníamos antes. Cuando pueda, podemos hablar un poco también. Sí. Dos de tinto, dos de blanco, otros dos de tinto y otras dos de carmesí. Estupendo. Perfecto. Ahora vengo, no se preocupe que tendré tiempo para usted. Deme un minuto, que es un tema muy delicado. Bueno, eso espero. Deme un segundo. Pues la relación también es delicada. ¿Eso qué? Nada, vaya. Vaya, vaya. Ya, pero si queréis saber, quiero que entienda que ahora mismo... Edward, vaya. Bien. ¿Cómo huele su drama? Ah, bueno, sí. Sí, bueno, es que no tengo mucho tiempo últimamente para estar con él. Bueno, por lo menos estás con él. ¿Y usted no con eso nada? Estoy preparando algo, pero aún no le he visto el pelo. Vaya. Y al parecer he ido al telegrama y el señor de los telegramas no está. ¿Cómo que no está? ¿No estaba? No sé si ahora estará, pero cuando he ido antes del meeting, no había señor de telegramas. Qué raro. Así que no sé si me ha enviado algo y dudo que me haya enviado.
Bueno, ya no sea paciente, a ver si... Pero si todo mejora. Esta semana voy a necesitar su ayuda, que lo sé. Pues intentaré ayudarla. La verdad es que en Blackwater hay mucha gente. Sí. ¿De qué trata? ¿El que trata Lilith? Si me disculpa, me voy a retirar. ¿Va a descansar? Sí. Bueno, Janet, pues descansa y vamos hablando. Muchas gracias. Nos vemos. Por cierto, ¿ha empezado ya algún servicio? No, antes de poder hacer cualquier cosa tengo que tener algunas clases. Le he pedido algunos libros al señor, bueno, al doctor Vanderbilt. Vale. ¿Tienes alguno interesante para dejarme? Bienvenida soy. Pues buscaré y si veo te los dejo en la tienda de tu Muchas padre. Gracias. Le agradezco. De acuerdo, pues vamos, me vas hablando, Janet. Sí. Y ya me pedirás esa ayuda. Sí, cuando me den el visto bueno para poder atender a gente, te avisaré. De acuerdo. Que vaya bien. Que vaya bien, con Dios, descansa. Con Dios. ¿De qué trata? No buenas. Se vaya. Buenas. Ah, me lo dice a mí. Ah, pensaba que me lo decía a mí. Usted es la señorita que trabajaba antes en la armería, ¿puede ser? Sí, correcto. Veo que ahora es sheriff o médica. Aprendiz de médico. Entiendo. ¿Y qué tal le va? Bueno, la verdad es que la semana pasada fue bastante... ¿cómo decirlo? Caótico. Sí, la verdad es que viví bastantes emociones y bastantes cosas que, bueno, para un aprendiz pues es un poco complicado. Pero junto a mi compañero, pues, lo hemos intentado sobrellevar y salir adelante. Entiendo. Seguro que lo conseguirá. No se preocupe. Muchas gracias. Espero que sí. Imagino que estará por aquí, por Blackwater. Sí, suelo estar por aquí bastante. Estupendo. Le quería preguntar si sabe si la armería está abierta o creo ya que, ha cerrado. Creo, o no sabe que, nada. Creo que hoy no abren. Entiendo. Aunque creo que mi abuelo está por allí. No sé si quiere pásese, pero creo que no está. Estupendo. Pues no la interrumpo más. Felicidades por su nuevo puesto y... espero que salve muchas vidas. Muchísimas gracias, señor Salazar. Nada más ver. Cuídese. Igualmente, que vaya con Dios. Yendo a ver si podía averiguar algo. Entiendo.
conseguiste ese nuevo chaleco entonces, ¿no? Ah, sí, sí, perfecto. Ay, muchísimas gracias. Aprovechando que estáis aquí, que sois los dos aprendices, os informo que de aquí a los próximos días, no sabemos exactamente cuándo, vamos a empezar a hacer instrucciones. Oh, buenísimo. Bien, bien. Iremos haciendo, es que el doctor Jackson se encuentra un poco indispuesto últimamente y estoy esperando a que regrese para ponerme de acuerdo con él. De acuerdo. Vamos a instaurar el consejo médico, ¿de acuerdo? Que seremos el doctor Vanderbilt, mi hermana Victoria y yo. Así que toda documentación que se pida, ya sea fiscalía o sea el cuerpo de sheriff ahora, tanto sheriff como Marshall, deberá pasar primero por el consejo médico. Y si os piden realizar alguna autopsia o algo que no tengáis demasiada experiencia o lo que sea que tengáis cualquier duda, acudid a nosotros. Y si se tienen que esperar, que esperen. Y aprovechando el discurso que han dado, bueno, el candidato, porque el otro lo han detenido, estoy intentando conseguir que el gobierno nos dé caballos de servicio igual que hace con la policía. Tanto caballo como arma de servicio. Pues me parece una buena idea, la verdad. Así que nada, en estos próximos días supongo que empezaré a saber algo. También depende de si al final hay elecciones, si se lo queda directamente la gobernación, se la queda el señor Wilson o qué. Bueno, pues la verdad es que ha sido un mitin un poco absurdo porque detener luego a un candidato... Ya podrían haberlo detenido antes, la verdad, si ahorran 2 horas. Pues sí. Pero bueno. Bueno, pues usted no nos va avisando. Uh-huh. Y vamos a hacer también traslado de materia prima a Saint-Denis. ¿De acuerdo? Ya que Saint-Denis es donde tenemos la maquinaria, es tontería tener materia prima en las demás clínicas. Entonces nos lo iremos llevando todo a Saint-Denis y aquí solamente dejaremos los materiales médicos. De acuerdo. Por cierto, mi hermano Yahoo Wislow tiene una hacienda por Lodes y me preguntó si necesitábamos materiales y todo eso de agricultura. Supongo que él produce algodón, me imagino, ¿no? Sí. Pues actualmente... Creo que vamos bien de algodón. Necesito terminar de hacer inventario de las clínicas, pero de momento no nos haría falta. Vale, vale. Es para avisarle. De todas formas, si tiene y tiene excedente y no se lo vende a nadie, pues sí que nos lo traiga sin problema. De acuerdo. Pero sí, a ser posible eso, que lo lleve a Saint-Denis. Sí, supongo que le vendrá mejor, está más cerca. Pues listo, eso sería todo. Voy a buscar a la señorita Leclerc, ¿era? A Emma, sí. Emma, sí. Porque quería volver al cuerpo médico y para darle su contrato. Creo que estaba en la taberna. Vale, pues voy a echar un vistazo. De acuerdo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta luego. ¿Qué van a hacer? No entendí bien. ¿Vamos a hacer un traslado general de todo a Saint-Denis? Bueno, ha dicho que casi todas las materiales se trasladarán a Saint-Denis, ya que allí tenemos la máquina para fabricar todo. ¿Nosotros también nos trasladaríamos a Saint-Denis? No, simplemente los materiales. Supongo que cada uno podrá estar donde vea conveniente. Ok, gracias, Elisa. Pero bueno, ya me imagino que nos lo irán diciendo. Sí que es verdad que siempre estamos aquí, así que habrá que empezar a ir visitando otras clínicas. Sí, totalmente. Lo único es, no me convence mucho este chaleco. Bueno, el otro estaba muy bien, pero bueno, al fin y al cabo, pues es azul igualmente. Claro, es que se confunde mucho con el de policía también este.
Pues la verdad es que ahora que lo pienso, sí, pero ellos van de negro, son ahora sheriff. No van de azul. Es verdad. Bueno, entonces aparentemente Emma sí va a volver a ser doctora. ¿Cómo? Que Emma va a volver a ser doctora, aparentemente. Pues sí, parece ser que va a volver, le va a dar su contrato. Que la verdad es que nos va a ayudar bastante. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo le va? ¿Hoy ya ha atendido gente? O... No, no he atendido a nadie. Estuve un poco viendo los discursos. Sí, yo también. No, no hay, no hay mucha cosa, la verdad. Está todo muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Realmente, estos últimos días no hubo mucho trabajo. Ayer, no, antes de ayer, atendí a la señorita Vanderbilt, un control general, ya que está embarazada. Eso fue todo lo que hice. Entonces resulta que sí. Mis sospechas eran ciertas. Así es. Es que vino desmayada... Y la verdad es que si no tenía nada, como observé, pues solo se me pudo ocurrir eso o mucho estrés por el trabajo. Sí, es que podía ser cualquiera de las dos cosas. Después, graciosamente, la vi jugando a atrapadas con su pareja, usando la soga. Bastante peligroso, pero bueno. Sí, pero... Es una mujer fuerte. Sí, así es. Pues me alegro de que esté embarazada. Ya le daré la enhorabuena. Ahora tendrá no, por que... Favor. ¿Por qué? No, que, por favor, sí. Denle las gracias. Ah, me refiero que... Es... Algo bonito y le va a venir bien descansar de tanto... trabajo con la policía, que ahora sinceramente no sé si es policía o sheriff. Eso es lo que yo tampoco entendí muy bien, si ahora los policías son sheriff. La verdad es bastante complicado todo eso. Básicamente el cuerpo de policía se ha desmantelado y ahora solo hay marshal y sheriff. Policía ya no existe. Que es algo que, bueno, no entiendo mucho, porque la verdad es que parece que estamos volviendo atrás en el tiempo. De sí, nuevo, aparentemente sí. De nuevo con Sheriff y los Marshall. Pero, en fin, ellos sabrán si es mejor o no. Bueno, me voy para el bar un ratito. Vale, de acuerdo. Nos vemos. Nos vemos.
Buenos días, señorita. Aquí estoy de nuevo. Sí, bueno, estoy bien. Lo siento, pero tengo que marchar ya. Con Dios, señora. Señorita Lisa. Sí. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. ¿Está de servicio? Sí, claro. Ah, entonces no podremos ir a ningún lado. Pues no, no podemos ir a ningún lado. Como dijo, de pasar un rato, digo, a lo mejor quiere salirse de servicio e ir a algún lado. No, ¿para qué? No sé, para charlar. Bueno, podemos charlar aquí, ¿no? Ya. Era para pasar un rato en pareja. Ah. Bueno, pues me saldré de servicio.
Buenas noches, Sar, no lo puedo ver, tu estreno es completo. ¿Mañana haces capítulo? Sí, mañana hago el último capítulo. Mañana haré el último y ya está. Pero no te preocupes, que yo los streams los voy poniendo luego para que se vean en diferido y todo eso. Hoy la verdad es que si voy a saber, creo que ni pondría stream. Pero bueno. Ya estoy. Estaba esperando aquí para acompañarla a cambiarse. Bueno, pues ya me he cambiado. Ya. ¿Y a dónde quiere ir? Bueno, no sé. ¿Dónde lleve el destino? ¿Cómo? ¿Dónde lleve el destino? ¿Y usted cree en el destino? Bueno, sí, no. ¿Ese es su abuelo? ¿Dónde? Ah, pues sí. Bueno, estaba enseñándole a disparar a Tomás. Si quiere ir y saludarle. Bueno. Si no marchamos. ¿Ya me dice usted el arma que quiere? Hola, abuelo. Estaba por la carreta, ya le digo. Cómprese la más barata. Ah, hablando de carreta, me dijo que la más barata eran $40, pero... Joder, caballo, joder. Elizabeth. Dime. Me ha dicho el señor Tomás que tenías que hablar algo conmigo un poco más privado. ¿Yo? Sí, eso me ha dicho. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué habías pasado para hablar conmigo? Ah, pero para verte. ¿Eh? Para verte. Ah, como me ha dicho que era algo así un poco más privado, que no me quería decir... Que por eso a lo mejor no me querías haber dicho nada ahí en el meeting. Pues es que ahora no recuerdo, pero vamos, si me acuerdo se lo diré. Es que no... ¿De qué tenía que hablar yo? Pues no lo sé. ¿Eres tú la que tiene que saberlo? No sé. Por cierto, señor Miller. Dígame. ¿Has estado usted fabuloso en el meeting? ¿Qué va? Hoy, al saber que tenía tiempo, me puso más nervioso, quise decir muchas cosas y no dije nada.
Bueno, también le digo una cosa, que ha habido un par de puntos que del señor Vanderbilt que no han terminado de convencer. Sobre todo con el tema de lo de la contratación de gente nueva. Ya, algunas cosas no sé, tampoco las entendí. Bueno, teniendo en cuenta que sobre todo al final nosotros, por ejemplo, que somos una armería, tendríamos que saber qué es lo que no entra por la puerta. Porque vaya usted a saber si nos viene algún desalmado. Pero usted sabe que no. Han detenido al señor Vanderbilt. No me diga. Sí, justo cuando ha finalizado el meeting. Se lo han llevado los sheriff. No sé. Pero madre mía. Se lo han llevado. Así que no creo. Esto que no va a ser buena imagen para salir de gobernador, me da impresión. La verdad es que no. En fin, a saber lo que nos vamos a encontrar. Tendría que hablar con usted mañana o otro día de un interés para la armería. Un pedido de 5 lemats y 10 cajas de correspondencia a munición para ver qué precio nos podría hacer para el Estado y para los médicos. Básicamente sería que pues adquirir armamento para los médicos, pero ya hablaremos en otro momento más. Sí, por supuesto. Bueno, ya sabes. No, hombre, no me tiene que tratar de usted, señor Miller, que ya casi somos familia, como quien dice. Ya. Perdón, la costumbre. Yo creo que sea que aún está de los nervios del meeting. Será eso. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Perfecto, no se preocupe. Pues nada, ya marcho a descansar. Con lo que sea, os paséis mañana por la armería y vemos. Sí, de acuerdo. Bueno, pues nada, a descansar. Que vaya bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues me voy con usted a donde quiera ir. Pues no sé, vayamos a algún lado. Siéntese, siéntese.
Bueno, ¿cómo se encuentra? Cansada. ¿Y eso? Pues... replanteándome algunas cosas. ¿El qué? No sé si se me va a dar bien, pero me estoy replanteando lo de ser doctora. ¿Por qué? Porque sí. No sé si voy a soportar ver algunas cosas. ¿Cómo qué? Pues ver... ver muerte. Lo entiendo y va a ser difícil. Pero siempre puede abstenerse de esas situaciones. Decir que usted no quiere cargarse de eso. Que se lo cedes a otro. A otro. ¿Tiene sueño? No, simplemente. Simplemente estoy mentalmente agotado. Han pasado muchas cosas. Y considero que no estoy siendo bueno en nada. No entiendo. No pasa nada. No se preocupe por eso. Pero quiero entender. Simplemente que no considero que esté siendo bueno en nada. Ya está. Pues ya somos dos. Es que no se ve nada con esta niebla. No. Y da un poco de miedo. Puedes hacer que eso si quieres. Pues no he escuchado bien el discurso, pero te has puesto algo nervioso, ¿eh? Bueno, no me gusta tener que seguir unas directrices y palabras que no son del todo mías junto a un cronómetro detrás. Me gusta explayarme, decirlo a mi forma y como yo lo siento. Yo hoy me sentí un poco encerrado en una caja. ¿Cree que esto te queda grande? No, pero las charlas en público abierto con un cronómetro y unas palabras que no son mías, quizás sí. No sé, encuentro que no estoy haciendo nada bien con nada ya. Bueno, yo creo que conmigo sí.
pasado, creo. ¿Y entonces qué me quiere decir con eso? Nada, simplemente me falta mucho para aprender. Bueno, y a mí también. Ya, pero no le estoy cumpliendo como correspondería. ¿Y cómo tiene que cumplir? Estando siempre a su lado y ahí para estar con usted. Pero bueno, tiene su trabajo, sus cosas, sus proyectos. Es joven. Claro, que usted no. Sí, pero... yo no tengo tantas aspiraciones como tú. ¿Quiere ser doctora? ¿Quiere llegar a altos puestos? ¿Eso es una aspiración igual que la mía? No, le he dicho que me lo estoy replanteando en dejar ya el cuerpo médico. Ya la vez me dijo que deseaba entrar y deseaba llegar, por lo cual un pequeño bajón lo puede tener cualquiera. Yo la veo perfectamente capacitada de tomar esas riendas y mayores. No lo sé. Bueno, yo creo que sí. Aunque si no quiere, siempre está a tiempo de retirarse y buscarse otro oficio. O quedarse en casa y dedicarse a la vida de... a la vida más tranquila. Hogar no le va a faltar. Y alimento tampoco. Pues quizá no debería plantearme eso. ¿Que quizás qué? Que quizás me plantee eso y prefiera quedarme en casa. Lógicamente, decir en quedarse en casa es en el sentido ambiente de trabajo. Usted puede salir y ir a comprar e ir y hacer lo que usted quiera, su día a día, pero sin necesidad de ir a trabajar. Aunque creo que es joven y está a tiempo de poder disfrutar de esas pequeñas cosas. Pues no sé, Eduard, supongo que... será solo un bajo. O usted se ve todo el día en casa y paseando sin hacer absolutamente nada. Pregunta, simplemente. O sea, no por nada. Sinceramente no sé ni dónde me veo. Así que... bueno, solo quería... negativa. Pues sí, hoy sí. Yo creo que lo que tendría que hacer es relajarse y hoy marchar a descansar. Pues seguramente me marche. ¿Quiere ir a casa? No, me voy a quedar en Blackwater. Así que será mejor que me vaya a dormir. Usted, Elizabeth, ¿está segura de la elección que hizo de venirse conmigo? Sí, es de lo único que no me arrepiento. Ahora espero... que usted tampoco. Que si es así, cuanto antes me lo diga mejor. Así sufro lo menos posible. No, yo lo tengo claro, pero es por cómo usted está actuando últimamente.
pienso que a veces no soy yo el que tendría que estar ahí. Bueno, a lo mejor estoy siendo un poco egoísta o dura con usted, pero... Bueno, quiero pedirle perdón si es así. ¿Será que no... Hoy no me encuentro bien, así que... me vuelvo a Blackwater. Véngase si quiere, yo le llevo. Y bueno, no pasa nada. Soy acostumbrado. ¿A qué? Pues a que si me pasen algunas cosas malas. Que me refiero que si usted en algún día me ha dicho algo malo, ni me he enterado. Ay, bueno. ¿Por qué se quita los guantes? A veces necesito descansar un poco. Y me libero de la serie, de la formalidad. Y quiero tener contacto con lo que me rodea. Y una de las mejores formas es con las palmas de la mano, sintiendo todo, la brisa, las pieles, las ataduras, sintiendo cómo se suelta algunas cargas. Bueno, pues espero que esta conversación no nos distancie. Solo era, quería, bueno, desahogarme. Sí, se puede desahogar. ¿Usted cree que si yo no quisiera nada con usted me estaría destrozando de esta forma? Estaría buscando tantas soluciones a tantos problemas. Le conseguiría un carruaje para poder transportarla de forma segura. Un hogar para poderme declarar y demostrar lo que siento por usted y poder formar una familia. Después de tanto tiempo viviendo en la calle y ahorrando lo poco que podía. Buenas. Qué bueno ver dos tortelitos juntos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ya es lo que necesita Blackwater. Un poco de amor. Ajá. Está muy seria la cosa. Ay. Yo me fui para McFarlane a ver si le encontraba a Charlie, que le dio unas tartas, sí. Pero no le... Yo hablé ya con Wilson, o sea, con Winslow, con el David Winslow, sobre el pedido y ya se lo dejé y le dije que mañana lo hablaríamos correctamente. Perfecto, buenísimo. Gracias. O sea, que ya va informado. Buenísimo, buenísimo. Nada. Bueno, me alegro mucho. Pues sí, la verdad parece que va bien. Yo no sé si actualmente hay alguna doma a disposición. McFarlane era la última que yo sabía. Buenas. Sí. Sí, yo también, pero... Desde que se fue Molina no sé si quedó de alguien. De Doma anda complicada la cosa. Sí, si Vanderby queda preso, estamos en problema con la destilería también. Sí, o sea, hay otra fuente que cerraría. Pero bueno, podemos aplicar. ¿Mucha más gente? ¿Puedo tener algo de información? ¿De qué? Sí, puede caer mucha más gente con este problema de Vanderby. No tengo ni idea, ni me lo esperaba. Ni me esperaba esto. Pero ya digo, por lo menos, mira, empezaremos a aplicar la normativa de las empresas pronto, si es así. Solo el Vanderbilt pasará al Estado. Sí. O sea que veremos a ver qué pasa con esto. Pues nada, nosotros nos desviamos aquí a la derecha. Vaya con Dios, bueno, Wilson. Vaya con Dios. Cuídense mucho. Cuídense, sí, nos vemos Wilson. Mañana. Buenas noches, Lisa. Cuídense. Buenas noches.
lo he dicho. Que si no hubiera más allá de esto, no estaría dedicándome en cuerpo y alma a mejorar nuestra vida. Ni haberme hecho tanto esfuerzo en haber intentado conseguir una casa muy decente para una cría, para poder criar a nuestros futuros hijos y para darle un hogar a usted como le corresponde. Ya le dije que no iba a hacer nada si no lo conseguía. Igualmente yo no pedí nada de eso, ¿eh? ¿Usted se cree que cada cosa que yo hago es porque usted me la tenga que pedir? Porque si es así, vamos mal. Lo siento. Algunos comentarios acaban doliendo al final. Pues lo siento, Edward, otra vez. Da igual, le dije que estoy acostumbrado, simplemente que no sé con qué ojos me está viendo últimamente. Pues de alguien que se preocupa por usted, que no quiere que le pase nada, que está en el muy, muy, muy fondo de su corazón, profundamente enamorada de usted. Aunque crea que no, o no lo parezca. Yo no dije que no lo creyera. Y me alegra escuchar esas palabras. Bueno, pues buena suerte en tu futura empresa. Señor secretario.
Bueno, yo voy a quitar ya. Yo me voy a dormir. Mañana último directo. Y ya está. Hoy... Así que muchísimas gracias y que descanséis. Buenas noches y todo dicho. Chao, chao.